Senhoras e senhores, pedimos sua colaboração com o nosso programa beneficente Chance no Futebol. Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente señoras, fantástico, señores, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Este lugar tiene esos toques distintivos latinoamericanos. Complejidad, sofisticado y, en mi opinión, minimalista. Estamos en el Neo Química Arena. Escalação do Flamengo. Camisa 23, Davi Luiz. Camisa 3, Rodrigo Caio. Camisa 7, Everton Ribeiro. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. Rodinei. Comienzan a construir con Gabigol. Despejan el centro. Juliano. Paulinho. La juega hacia el extremo. La defensa tiene que replegarse. Qué bien la paró. Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. ¡Impacta el arco! ¿A dónde le pegó este muchacho? Everton Ribeiro. ¡Qué desperdicio! Va hacia el extremo izquierdo. Jugada interesante. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Paulinho. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. La juega a la derecha. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. La tiran al medio. Impactante cabezazo. Nada rápidos en el contraataque. Muchas dudas. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar.
Everton Ribeiro. 0-0. Estoy cansado. Queremos goles. Que lleguen las emociones, por favor. De Arrascaeta. Everton Ribeiro. La ha recuperado. Juliano. ¡Qué buena salida! Busca un compañero. No le pegó como quería. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Nos vamos al descanso con un 0-0. Aquí vamos de nuevo. 0-0. Se reanudan las acciones. Van jugando la estrategia de posesión de balón. No le quieren dar ni un respiro a la oposición. Sí, mientras se enfoquen, señor Martinoli, no solo... ¡Pedro! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Muy buen ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. La juega hacia el extremo. La tiene y se abre un espacio. Progreso aceptable por la izquierda. Se ve que lo disfrutó. Disfrutó mucho esa disputa y se disfruta aún más cuando se gana. Retrocede el balón. Público presente en la partida de hoy. Podrían llegar hasta la portería rival. 5 espectadores. Un juego apretado y antiguo este, ¿eh? Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar. ¡Aquí hay mucho peligro! Paulinho. Fagner. Y va para adelante. Busca colarla. Ha encontrado el espacio en la banda. La pasa. ¡Qué buena intercepción! La alternativa ahora pasa para ellos. Gil. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Paulinho. Ahora sí. Vámonos con todo el contraataque. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Es que ¿cómo vas a hacer algo así a estas alturas del partido? Sin ganas, ni agresividad. ¡Qué elegancia la de Francia! Un buen pase y esta podría ser la buena. Lanza el balón. ¡No, bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. Toda la defensa respira aliviada. Hizo bien en ganar la pelota en la jugada anterior. La defensa contraria ciertamente lo ayudó, pero aún así mostró muy buena anticipación. Sustitución. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Tenemos dos cambios a la vez. Este podría ser un sonoro golpe en la mesa. Aquí está el silbatazo. Directo a la ruleta de los penales. No se los pierda. Si los entrenadores fueran honestos, te dirán que lo mejor es no llegar a esta instancia. Pero es que necesitamos a un ganador. No queda más que reunir a sus jugadores y hacer que se enfoquen. Sin ganador al final del tiempo reglamentario. El partido entra ahora en la tanda de penales.
Aquí está el primer lanzamiento. Está obligado a meterlo. Bruno Henrique abrirá la tanda. Disparó, gol. Le pegó como los dioses, señor García. Impacto, gol. Qué bien aguantó la presión este muchacho. Gabigol cobrará el segundo. Espléndida tajada del guardameta, detuvo el penal. El penal no estuvo muy bien tirado, pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero. Gol, la tiró cruzada. Una ejecución brillante, nunca dejó de ver al portero. Flamengo busca igualar las cosas. Lo hizo bien a pesar de la presión. Desde aquí puedes notar la sensación de alivio. Y el tercer hombre se dirige hacia el manchón penal. Siempre mostró ese semblante de saber lo que hacía. Por más que quiso, nada pudo hacer el portero. Flamengo está un gol detrás. ¡Magnífico! ¡El arquero detuvo ese disparo! Vaya lección de concentración, señor Martinoli. El portero adivinó la dirección del tiro y lo paró perfectamente. Este puede ser decisivo. La responsabilidad del guardameta es detener para que se mantenga vivo su equipo. Al fin y al cabo, señor García, ese penal decidió el resultado de este partido. Flamengo tiene mucho que lamentar. Primero no pudieron hacerse con el triunfo y ahora pierden en la última de las instancias luego de haber dado absolutamente todo. No es nada gracioso para el que vaya a perder, pero así se vive la emoción de los penales. Es momento de cerrar la transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, muchísimas gracias. Ha sido una extraordinaria noche de fútbol. Informamos que agradecemos.